Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro, estamos haciendo nuestro camino de preparación hacia nuestra verdadera resurrección. Pero para eso tenemos que purificarnos. Hoy, con el profeta Isaías 58:1-9. Así dice el Señor Dios: griten a plena voz sin cesar, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, muestran deseo de conocer mi camino como un pueblo que practicara la justicia y no abandonara el mandato de Dios. Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si tú no te fijas. Mira el día del ayuno que ustedes buscan, es de su interés y apremian a sus servidores. Y así el Señor continúa llamándonos la atención. ¿Qué significa verdaderamente para nosotros este tiempo de ayuno? ¿Qué significa para nosotros este tiempo de purificación? Continúa el Señor ciertamente y nos dice: ¿cuál es el ayuno que yo quiero? El ayuno que yo quiero de ustedes, queridos hermanos, es: abran las prisiones injustas, hagan saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, rompan todos los cepos, partir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo. Y así continúa la palabra del Señor. Upea, no hay cote y voy a llevar la ya explica y tereí, ya tereí. Yande yara hei pa mañande. Baisha pañande, ya hecha cana, baisha pañande, peñandere cove, vive. Ñame eñande la pisacuera, ve. Peñande yara o me eva e cueñande. Es la libertad y es la fuerza de su espíritu que trabaja en nosotros y que nosotros ofrecemos a los demás. Tiempo de cuaresma, tiempo de purificación, tiempo de una verdadera oferta de la gracia de Dios a los demás. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.